2012, estamos aquí en Los Fresnos haciendo revisión de consumos de agua. Aquí tenemos 262 metros cúbicos. Vamos a ver ahora los metros cúbicos de lo que mete el pozo al aljibe, lo que ha sacado el aljibe y el consumo del contador de piscina. Tenemos 1, 2, 3, 4 contadores. Vamos a ver hoy la situación de todos ellos. Repito, primero este contador, que da servicio a todo, piscina, duchas, riego. Luego veremos el contador del pozo, lo que mete al aljibe. Luego veremos el contador de el aljibe, que es el agua que entra al aljibe desde este contador, desde la red, y luego el consumo de piscina. Y hacemos un estudio de la previsión a fecha de hoy, 12 de julio de 2012, y lo comparamos con el año pasado. Ya las previsiones son muy halagüeñas, pero estamos observando también que la piscina tiene demanda de agua. Vamos a solucionar esa demanda de agua de la piscina que amarillea, lo vamos a estar reforzando con mangueras, y vamos a dar una solución para el resto de... Seguimos con el informe. 11 de julio, aquí está el pozo y aquí tenemos el contador del pozo, marca 413 metros cúbicos. Me parece que la última vez que lo revisamos, miraré papeles, eran 160 metros cúbicos, por lo tanto está metiendo 250 metros cúbicos ha metido al riego. Eso que hemos ahorrado, obviamente, de consumo. Porque está claro que estos 413 metros cúbicos están restando del consumo del agua del canal. Este es el ahorro principal, estos 413 metros cúbicos. Seguimos con el informe, el otro contador, este de aquí, que da, es el que cuenta agua que mete al aljibe desde el canal. Son 134 metros cúbicos. No se verá muy bien, pero son 134 metros cúbicos. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ver el aljibe. ¿Cómo está? Y ahora vemos que ha arrancado el sistema de riego, el último riego. Tenemos 4 riegos cortos durante la noche, de la tarde a la madrugada, 4 riegos. Vamos a ver cómo efectúa este riego la piscina. Estamos revisando el sistema de riego, dudábamos de que saltara la electroválvula que mete agua del canal en caso de que el pozo se quede muy bajo. Y ahora mismo hemos comprobado que efectivamente llega corriente y está metiendo agua
Aquí vemos el contador que entra del canal al aljibe. Ahora está girando porque está metiendo agua. Ahora ya marca 135 metros cúbicos. En cuanto haya recuperado un poquito el aljibe, corta para, repito, tenga espacio el aljibe para meter agua al pozo. Está perfectamente. Ahora vamos a comprobar que corta y que no se queda continuamente tirando agua. Aquí estamos viendo el riego, hemos puesto dos fases a la vez para comprobar este mecanismo. La situación de la llave de paso, esta es cuando el pozo ya no da servicio suficiente. Esta es la posición de las llaves, no han de ser modificadas. Aquí tenemos esta llave primera, es de para duchas y aseos. Esa, la siguiente, es para meter agua del canal al aljibe. Esa siempre, esta vez cerrada, sin las llaverías, siempre cerrada. Y esta, la tubería, es la llave de paso que da servicio al riego. Mete presión en el motor del aljibe y sale por aquí el agua. Estas son las cuatro llaves. Siempre han de estar en esta posición en la época de verano. Época de invierno, cerramos duchas y cerramos entrada del agua del canal. Y dejamos cerrada esa siempre y la otra. En invierno, cuando las piscinas están cerradas, cerramos estas dos. Creo que la explicación ha estado completa. Seguimos con el informe. Ahora, ¿qué nos ha ocurrido? Hemos puesto dos electroválvulas a la vez y la entrada de agua al canal no era suficiente para dos estaciones a la vez. Entonces, aun entrando agua del canal, el consumo era superior. Ha bajado la otra boya amarilla que os comentaba, que es la de seguridad, y entonces ha protegido al motor y lo ha hecho parar. Ahora veis, lo veis, que ya no tiene presión, no está funcionando el motor porque el nivel ha llegado al mínimo. No va a ocurrir porque tenemos una fase solamente funcionando normalmente, por lo tanto esto no va a ocurrir. Pero lo hemos llevado al límite para ver que la válvula, la boya de seguridad funciona. Ahora, en cuanto recupere un poco de nivel, la boya se ponga un poquito más vertical, abre contacto y ya empieza a trabajar otra vez el motor de impulsión. Aquí tenemos ahora el motor de impulsión. ¿Veis? Vemos aquí en el reloj, vemos el manómetro que no marca nada más que 2 kilos. En cuanto recupere, lo vemos. Me faltaba aquí la explicación, que en el vídeo que os voy a subir, os he subido, no lo he explicado, pero vamos a ver. El primero de estos dos LED está en rojo. Estos dos LED, uno es rojo y el de arriba es verde, es del pozo. Cuando tiene agua al pozo y está tirando agua, se pone verde. Cuando ya no tiene agua el pozo, tiene sus boyas de protección, se para el motor del pozo y se pone el LED rojo. Falta agua. Estos dos LED del pozo. Casi siempre lo veremos en época de verano en rojo. Yo llevo un rato aquí en la mañana y no le he visto tirar agua, porque cada vez le queda menos. Este es el agua, digo, los LED del aljibe. Tenemos aquí el LED rojo, significa que le falta agua al aljibe, y cuando está en verde es que está tirando agua la electroválvula del canal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en servicio. En principio estos dos son de que hay corriente y cuando liga el 1 con el 3. Este es el 1 con el 3, no sabría explicarlo bien, pero lo que nos interesa, casi siempre estará, hace falta agua, y cuando mete agua el canal se pone verde. Y aquí siempre lo tenemos en rojo, y cuando mete agua el depósito al aljibe está en verde. Yo creo que está correctamente explicado. Y en teoría ahora no estamos metiendo agua al aljibe. Ahora. Seguimos con el informe. Ahí tenemos 1091 metros cúbicos el contador que abastece a piscina, 1091. Hemos hecho una foto
aquí de este cuadro nos interesa, por el tema de riego, este diferencial siempre arriba. Y este de aquí es el que se puso nuevo para proteger el motor. Siempre por estar en automático. Significa ahí en automático que cuando el programador pide riego, arranca la bomba. Si ahora quiero regar, no funcionaría los programadores externos. Vamos a ponerlo arriba y lo dejamos en manual hasta que no metamos las electroválvulas dentro del tema. Y poco más. Yo creo que la explicación ha quedado clara. Ahí tenemos, falta agua en el aljibe y el pozo no tiene agua. Todo correcto. 13 de julio 2012, urbanización Los Fresnos. Hemos quitado un riego para recuperar la pradera, se preveía altas temperaturas y hemos quitado de 4 un riego, el de las 8 que quedaba funcionando muy tarde, a las 11, 11 y media no acababa. Hemos quitado ese riego, entonces quedamos con 3 riegos de 3 cuartos de hora, cada riego. Esta es la situación de la pradera recuperándose del tema. 1093 tiene el contador de piscina. Ahora vamos a ver los demás contadores, el consumo que... 13 de julio, los tajetes plantados en la semana en curso, que acabamos de plantarlos el miércoles, prosperan adecuadamente, ha habido refuerzos todos los días a eso de la una para favorecer el enraizamiento. Aquí vemos alguno un poco lacio, este es más solanero, pero ahí están todos derechitos aguantando el estío. Aquí también hemos plantado que nos faltó de plantar, allí en el otro alcorque. Mañana sábado se pasarán a ver cómo están los tajetes, si hace falta un refuerzo con manguera. Se efectúa el refuerzo con manguera. Los riegos por goteo se han subido en tiempo para proteger esta nueva plantación y no echemos al traste estos 2.300 ejemplares de tajete. Aquí tenemos otro riñoncito que ha plantado en el día de hoy. Vamos a tomar lectura de los contadores, tanto de impulsión del aljibe, de entrada al aljibe, como el general y el depósito. Contador que está sucio, 158 metros cúbicos tiene en el día de hoy, comparado con los días anteriores, echamos la cuenta del consumo, 158. Vamos a ver el del pozo, si ha conseguido meter algo en estos días y echamos la cuenta. Este tiene 400, está cambiando la coma, me queda buena leche. Se intuye 418 parece ser. La flor aquí en este macizo también estupenda, ya lo veis. Derechita, prospera adecuadamente con el aumento de riego por goteo que hemos tenido que llevar a cabo. A ver si aguantan estas temperaturas elevadas que va a hacer tanto el día de hoy, día 13, como el día. ...22 de agosto de 2012... hemos hecho inspección del sistema de riego. Hemos comprobado ese contador, tiene 214 metros cúbicos... me comenta el compañero Canales que no se mueve, y este está en 400... este está en 416 para 17... no, 437 queremos para 38... 437 para 38 y el otro está en 214. Vamos a ir observando, este puede ser el del pozo,
no entendemos que no sacará mucha agua, el que fallará será, entendemos, el que mete agua al aljibe. Luego tomaremos lectura del de la calle. Hemos reducido el riego un 30%, había una zona ahí encharcada, un 30%, y el goteo no lo vamos a tocar, porque en el último parterre de flores hay insolación y se nota que va justito. 22 de agosto de 2012, urbanización Los Fresnos, en Los Arroyos, San Lorenzo del Escorial. Llevamos el mantenimiento de esta comunidad y vamos a dar cuenta de la situación de la misma. La plantación de tajete ha sido estupenda. Aquí tenéis el primer riñón. Cómo está floreciendo en tiempo y forma. Ya veis aquí la pradera, se mantiene perfectamente. Hemos reducido el riego, porque había una zona encharcada, ahora los días son más cortos y cuando se vaya hasta el lado de calor, que ya se va mañana, entendemos que podemos reducir dicha frecuencia de riegos. Aquí los riñoncitos que hemos plantado aquí de tajete, también la vegetación, están vegetando perfectamente. Aquí el seto de cotoneaster, estupendo. Esta planta que estaba cuando cogimos la urbanización, con su goteo. Las abelias, perfectamente. Cotoneaster por aquí también. Y ya veis aquí este riñón extraordinario. Los ebes, las verónicas por detrás. Lilos también creo que plantamos ahí. Cotoneaster. Y aquí veis riñón extraordinario. Este igualmente extraordinario. Extraordinaria la plantación y cómo está vegetando. Y este de aquí, igualmente, junto con este de aquí, extraordinario. Los durillos del fondo, fenomenal. La escalonia también, fenomenal. Y ahí teníamos también un poco Verónica, también estupenda. El resto de la urbanización, ya lo veis, perfecto estado. El arenero, extraordinario la situación de la urbanización Los Fresnos. Ahí tenemos un poquito más de tajete del fondo, ahí vegeta peor con el fresno, pero también correcto. Cancha tenis. Y la siguiente mejora para la estación otoñal, vamos a hacer una propuesta de plantación aquí más adelante. Igual que hemos plantado aquí el margen derecho, plantaremos también el margen izquierdo. Aquí veis esta línea de tajetes, va poco a poco, pero vegeta peor. Esas antirrábicas también tienen aire por goteo que se puso. Y esta es la zona que vamos a empezar a hacer una propuesta de arbusto. Primero traeremos camiones con grosero, iremos llenándolo de grosero, de materia orgánica, para luego efectuar la plantación. Y seguiremos para allá adelante, que tenemos arbustos, pero muy pocos, que son los que había en la urbanización. Aquí el contador exterior tiene 755 metros cúbicos con 112. Esta es la situación a 22 de agosto de 2012. Seguidamente, después de haber visto este informe en vídeo, vamos a efectuar la comparativa de consumos de agua desde abril a septiembre.
Ya el año pasado comparamos los consumos del año 2010 y 2011. En esta comparativa observamos que el consumo que tuvimos en 2010 con respecto a 2011 fue superior en 104 metros cúbicos. En coste económico lo valoramos ya en 300 euros. Aquí veis las facturas del año 2010 que empezaron sobre la época de marzo, finales de marzo, y en 2011 empezaron y acabaron en septiembre. En la siguiente comparativa de el año 2012, aquí tengo resumido los tres años y aproximadamente el coste económico. 2010 fueron 1137 metros cúbicos a 3,3 precio estimado, supuso un gasto económico de 3700 euros, que en 2011 llegó a 4093. En 2012 tenemos un consumo de 791 metros cúbicos, que ha supuesto, entendemos, un coste de 2600 euros. La estimación está hecha hasta finales de septiembre. Estas estimaciones ponen de reflejo el ahorro que se ha conseguido de facturación, no así de consumo, porque obviamente los metros cúbicos que ha aportado el pozo de la finca, que antes no se aportaban, vienen a ser consumos parecidos. De hecho, en 2012, con el aporte del pozo, vienen a ser los 1200 metros cúbicos, parecido a 2011. Aquí se refleja que el aporte del agua del pozo es fundamental para ese ahorro económico que ha supuesto aproximadamente los 1500 euros de ahorro. También hemos de destacar que se ha ampliado la zona jardinada y no ha supuesto, aún aportando agua del pozo, no ha supuesto un aumento de consumo. Por lo tanto, la estrategia y el afán de regular los riegos ha sido la acertada. Sin más, un saludo. José Ángel Anaya, coordinador del Centro Especial de Empleo, APASCOBI SL.